Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar decorando este álbum de enamorados porque ya falta muy poquito para ese día tan bonito de la amistad y del amor, que para mí es todos los días, como todos decimos, pero que es verdad y que siempre ese día hacemos aunque sea algo un poquito especial, un detalle, un regalo. Y qué regalo más bonito y especial que un álbum. Por eso lo estoy decorando entero con ustedes. Y lo hemos hecho a partir de cartón, hemos hecho toda la encuadernación, la hemos decorado y luego hemos hecho lo que es cada una de las hojas con cartulina. Básicamente es cartón, papel, cartulina, un poquito de tela. Y ahora lo que haremos en esta segunda parte de la decoración será una cascada. Esto lo he hecho muchas veces en el canal, es bastante sencillito y a la verdad que aumentamos muchísimo lo que es la superficie del álbum. A necesitar lo que es 4 cartulinas de 25 centímetros por 12 centímetros. No, yo en este caso voy a usar 4, pero ustedes pueden colocar todas las que quieran. Y además necesitamos 4 trocitos de cartulina del color que ustedes quieran, yo la voy a usar blanca, de 25 por 4 centímetros. Y la vamos a plegar a la mitad. Nos tiene que quedar una especie de bisagra de 2 centímetros de cada lado. Y lo que haré será más o menos medir, yo lo hago mucho a ojo, lo pueden hacer con medida, pegarlas, uno de los lados de 2 centímetros, los vamos a pegar de manera que todas nos queden más o menos a la misma distancia. Y con un poquito de pegamento aplicamos lo que es la cartulina grande de 25 por 12 centímetros. Esta cartulina puede ser del tamaño que ustedes quieran. Y pueden colocar tantas como quieran, como vean a mí me queda espacio entre una y otra y podría colocar perfectamente 8, 9, 10 cartulinas. Lo ideal de esto es que, como ven, podemos colocar fotos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la cartulina. Y en vez de entrar dos fotitos, como nos entrarían normalmente en una cartulina normal, pues aumentamos la superficie y nos caben hasta 9 fotos. Incluso si ponemos fotos pequeñitas, podemos colocar 2 o 4 en cada cartulina. Y como ven, si imprimimos la foto del tamaño scrap, que bueno, más o menos es una medida aproximada de 7 por 8 centímetros, nos van a entrar muchísimas fotos. Yo nunca les recomiendo colocar en estos proyectos las fotos grandes, porque primero son bastante llamativas, aparte caben muy pocas. Y sí, en alguna que otra hoja, una solita podría quedar muy bien, pero si vamos a colocar varias fotos, queremos que nos entren muchísimas fotos, yo siempre recomiendo el formato scrap, que es el formato de 7 por 8 centímetros, las imprentas donde nos imprimen las fotos lo saben. Y bueno, esta es una figurita de la Silhouette, pero que también podrían buscar en Pinterest fotitos o printables o dibujitos de enamorados o de cualquier alusivo a este tema y colocarlo en esa parte. Estas son unas pegatinas o calcomanías que he comprado en la tienda Mi Casa, pero también las he visto en la tienda de AliExpress y cuestan muy muy baratitas porque cuestan alrededor de creo que 2 euros y además de ser bastante económicas es que traen un montón de pegatinas. Sí, es verdad que son un poquito delgadas, entonces yo lo que hago es colocar un trocito de cartulina debajo para reforzar la pegatina y queda como un adorno perfecto. Además, pues podemos hacer tabs, que los hemos hecho un montón de veces, solo con cortarle los dos piquitos de arriba y hacerle un agujerito. Le colocamos un encaje, una cinta, a mí es que me encanta el efecto que hace con el encaje. Y se ve muy bien, un trocito de yute que me está encantando en estos proyectos. Este yute, que es como una especie de hilo muy rústico, marrón, lo compro en AliExpress también. Viene un rollo con, yo no sé, un montón de metros porque no se acaba nunca. Y cuesta alrededor de unos 2,50, incluso hay alguno de 1 euro. Y la verdad que es un precio bastante, bastante accesible y no solo eso, sino es que rinde muchísimo. Y ahora vamos a hacer un desplegable, pero lo vamos a hacer un desplegable invertido. ¿Por qué? Porque bueno, yo me gusta inventar un poco y nada, yo necesito una cartulina de 30 centímetros por 12 centímetros
30 por 12 centímetros, es mi cartulina, y la voy a pregar a los 16 y luego 2 centímetros hasta obtener 3 peldaños, es decir, a los 16 centímetros, a los 18 centímetros, a los 20 y a los 22 centímetros. Y me tiene que quedar algo así, mi cartulina cortada de 12 por 30, plegada a los 16, a los 18, a los 20 y a los 22. Y luego cortaré un trocito de cartulina larga, un poquito más larga, de unos 2 a 3 centímetros. Y en vez de ser de 12, va a ser de unos 16 centímetros. Y lo que haré será envolver toda esta estructura y no pegarla, ¿vale? No la voy a pegar todavía. Solo pegaré la parte de adelante de mi cartulina. Y me tiene que quedar algo así, ¿ven? Que no pegué la parte de adelante, sino que solo pegué la fajita a una cartulina detrás. ¿Lo ven? Pegué todo lo que es la parte de atrás nada más. Lo que es la fajita adelante, no la pego para que de esta manera me pueda deslizar. Este deslizable es invertido, por lo tanto es diferente a los demás. En los otros solo pegamos lo que es la parte de la fajita, no pegamos la parte de atrás, pero en esta oportunidad solo vamos a hacer este. Entonces les explico así, ¿vale? Pegaremos solo la parte de atrás y la fajita, la parte de adelante, no la vamos a pegar. Y ahora yo voy a agregar un trocito de cartulina a la parte de adelante, y esto no es nada más por otra cosa sino como para reforzar, porque sí es verdad que estos deslizables, ahí lo que estoy haciendo es introducirlo. Estos deslizables muchas veces a la hora de alar o de meter se nos dobla la cartulina y queda como muy endeble. Entonces a mí me gusta ponerle un refuerzo a la parte donde yo alo y tiro, por eso siempre corto un poquito más corta la parte de adelante. Y ahora en cada uno de esos pliegues que me ha quedado voy a agregar un trocito de cartulina. Este trocito de cartulina es de 12 centímetros por... Es un poquito más corto porque yo no quiero hacerlo tan grande. Es de 12 por 10 centímetros. Y lo agrego a cada una de las pestañitas a las cuales yo he plegado. Ya toda esta estructura la voy a pegar al álbum. Y la voy a colocar con cualquier pegamento que sea bastante resistente. De esta manera el deslizable, en vez de yo tirar hacia abajo, tiro hacia arriba. Y así queda, como ven, queda muy bonito. Y ven que en vez no tiro hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Ven? Queda perfectamente. Y yo puedo tirar hacia arriba. Le he puesto, como todos tiran hacia abajo, pues yo he puesto una indicación de tirar hacia arriba para que la gente sepa que es hacia arriba. Y ahora también vamos a seguir aumentando lo que es nuestra superficie del álbum, y con una simple cartulina, en este caso decorada, pero podría ser una cartulina básica también, le agrego un pequeño pliegue con la regla y una punta de un cúter o el mismo plegadera de 1 o 2 centímetros. Eso va a depender de lo que ustedes tengan de cartulina. La pego a la base del álbum y luego, para tapar esa imperfección que me queda, esa pequeña solapita, agrego un trocito de cartulina. Y como ven, aumento mucho la superficie. Una manera de ahorrar, que se las estoy mostrando aquí, si no tenemos el gel LED o no tenemos la cropa dye, que son estos circulitos de metal que yo muchas veces los utilizo para abrir el agujerito y meter la cinta, podemos simplemente con un trocito de cinta, un trocito de tela, pues con la pistola encoladora o la pistola de silicón caliente, lo que hacemos es pues pegar el trocito de tela, de cartulina o el trocito de encaje en mi caso, y lo pegamos y lo tapamos con un corazoncillo, cualquier cosita así muy mona, y es una manera económica de agregar estos tirantes de las cartulinas. En la otra hoja lo que he hecho es cortar con la silhouette una figura, que también les digo, simplemente con printables pueden sustituir estos recortables de la silhouette para quien los tenga. Es uno que he comprado en la tienda de silhouette
y viene muy muy mono para este tema. Y bueno, aquí les voy a enseñar, aquí ya no ampliamos la superficie del álbum, sino que la disminuimos, pero es que queda monísimo y lo vamos a hacer en la siguiente, el siguiente tutorial. Espero que les esté gustando, la verdad que es un regalo súper bonito para el Día de los Enamorados, incluso para una amiga o para algún familiar que queramos muchísimo y que queramos regalarle algo en ese día tan especial. Y bueno, les mando un beso muy grande y la semana que viene intentaré subir dos vídeos y ya estamos a nada de terminar este álbum. Yo creo que ya en nada terminamos. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Adiós.